Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. ¿Cómo afrontar el sufrimiento? Es el tema a conversación. Es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de conversar los sufrimientos que muchos de nosotros afrontamos y qué nos dice la Biblia al respecto. Con nosotros está un invitado que ha regresado al programa, el pastor Stanley Rojas, está por la vía del Skype y se encuentra en estos momentos en el país de Bolivia, pero él es de Ecuador. Bienvenido, gracias pastor por acompañarnos con un tema tan importante. Buenas tardes, Elaine. Realmente es un gusto para mí volver y muchas gracias por la invitación. Realmente, como le decía antes de la entrevista, me siento muy honrado que me hayan tomado en cuenta y espero que realmente el Señor pueda usar mi vida para abordar este tema tan importante que tiene que ver con el sufrimiento. Y le ruego al Señor que lo hagamos siempre desde una perspectiva bíblica, de tal manera que sea Dios quien consuele el corazón, consuele el alma de aquellas personas que están ahora pasando por sufrimiento o aquellos que están preparándose para pasar por el sufrimiento en el futuro. Así que muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Gracias, pastor. Una de las cosas que nos enseñan cuando somos personas que habitamos en las cosas de la fe como cristianos es que acudamos a Dios. Dios habla del sufrimiento en la palabra. Yo quisiera que nos deleitara en entrar en algunos específicos versículos o libros de la Biblia donde Dios trae a conversación sufrimientos de esas personas que son un testamento a la historia de la fe y la historia de Dios en la Biblia. Así es, Lynn. Creo que es bueno recordar la realidad que vivimos en un mundo caído, donde cada uno de nosotros experimentamos de alguna manera los efectos de esta caída por medio del sufrimiento. Asuntos como la enfermedad, la pérdida de un ser querido, las relaciones rotas, la traición, la calumnia, el fracaso, la escasez económica, este tiempo especialmente, al menos en nuestro medio, en esta sociedad, en el país de Bolivia, que ha afectado mucho la economía de muchas personas y eso ha traído mucho sufrimiento. Entonces son muchas las áreas de sufrimiento que afrontamos justamente por esa realidad de vivir en un mundo que está completamente caído. Y tenemos que ser muy claros y muy enfáticos en el hecho de que, de alguna manera, todos, sin excepción, tendremos que enfrentar la realidad del sufrimiento. Y qué bueno es que tengamos una perspectiva bíblica de cómo caminar cuando esto suceda, de cómo enfrentar estas situaciones de tal manera que aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, podamos caminar de manera que glorifiquemos a Dios aún en medio de este tiempo. Por eso pienso que es bueno aclarar que el propósito de abordar el tema del sufrimiento no es con el afán de sembrar temor o sembrar miedo en el pueblo de Dios. Todo lo contrario. La idea es de estar preparados para que las verdades del Evangelio nos sostengan en esos momentos difíciles que nos toca a todos en algún momento de nuestra vida afrontar. Y el punto en específico, ya con respecto a la pregunta, es que a diferencia de muchas religiones, y especialmente las orientales, que niegan la realidad del sufrimiento y el dolor, la Biblia sugiere o la Biblia nos aclara que el sufrimiento es real. Ahora, hay un texto que ha cambiado mucho mi vida y me ha ayudado a enfrentar el sufrimiento. Es un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro escribió esta carta cuando los cristianos estaban siendo brutalmente perseguidos. Cerca de 200 años, el pueblo de Dios fue brutalmente perseguido.
Y esta es una carta de alivio, es una carta de ánimo para los creyentes en aquel tiempo. Y el apóstol Pedro empieza con una frase o con una palabra maravillosa. Él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es como si Dios nos estuviera diciendo a través del apóstol Pedro: ¿por qué piensan que no van a sufrir? De ninguna manera tenemos que pensar que vamos a evitar sufrir en esta vida, en este lado de la eternidad. Ahora, el apóstol Pablo se dirige también en cierta ocasión a la iglesia en Tesalónica, y en el capítulo 3, versículo 2 y 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia lo siguiente. Él dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Es evidente que había aflicción en la iglesia de Tesalónica. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo: porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Entonces, estas palabras pueden no ser muy bien recibidas a veces por nosotros, porque no podemos entender que de alguna manera, como cristianos, el Señor nos haya destinado a sufrir, como dice el apóstol Pedro. De hecho, esto es algo que muchas personas ignoran, porque, seamos sinceros, cuando alguien nos habla de Dios, cuando alguien nos habla del plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, que lo tiene, por supuesto, o de todo aquello que Dios tiene para nosotros, lo que siempre viene a nuestra mente es felicidad, es una vida abundante, es prosperidad. Pero muy pocas, o casi muy pocas veces, o casi nunca, vienen a nuestra mente, por ejemplo, las pruebas, o el dolor, o el sufrimiento. Sin embargo, en su palabra, Dios nos asegura que sufriremos. Y en este sentido, el sufrimiento no solamente que es inevitable, sino que es intencional. ¿Y a qué me refiero con que es intencional? Que el sufrimiento en el cristiano es el producto del diseño inteligente, del diseño amoroso, del diseño de la gracia de Dios para con sus hijos. Porque el sufrimiento tiene un propósito, y es lo que vamos a abordar justamente en esta entrevista. Pastor, hablando de testimonios, la Biblia nos da testimonio de sufrimiento. Personas que pasaron por muy difíciles circunstancias, pero pudieron prevalecer. Hablando de esto, ¿qué viene a mente inmediatamente? Aparte que Jesús sufrió cuando fue enviado a la cruz. Ese es un gran sufrimiento por los pecados de la humanidad, por la salvación de la humanidad. Así es, Elaine. Creo que el testimonio más grande acerca del sufrimiento es justamente el que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo a causa de nuestros pecados. Definitivamente no hay un sufrimiento en toda la Biblia que se compare al sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. Un sufrimiento que fue planeado, un sufrimiento que fue intencional, como yo decía hace un momento. Ahora, siempre decimos, pero bueno, Él es Cristo, es Dios, Él es el Señor, entonces Él pudo soportar. Me gustaría, y hay una historia en la Biblia, de hecho quiero comentarle que es la primera historia que yo aprendí de la Biblia, fue la primera predicación a la que yo asistí en una iglesia, fue donde yo me convertí realmente a Cristo, y es la historia de José el Soñador. José es un joven de 17 años que estuvo a punto de ser asesinado por sus hermanos. Cuando este plan fracasó, José es vendido como esclavo ahora por sus hermanos, comprado en Egipto como esclavo. Luego él es acusado falsamente, calumniado por la esposa de Potifar, y por último él es puesto en la cárcel injustamente.
He resumido el sufrimiento de José, pero José pasó realmente por mucho, mucho sufrimiento. Ahora, hay una frase en toda la historia de José, que va de Génesis 37 hasta Génesis 45, más o menos, y hay una historia que me llama mucho la atención, una frase que me llama mucho la atención, y es una frase que siempre ha consolado mi alma, y espero que esa frase consuele a quienes hoy nos ven y nos escuchan. Hay una frase que se repite, dice, pero el Señor estaba con José. Usted estaba en la cárcel, José era acusado injustamente, José era esclavo, pero la Biblia dice que el Señor estaba con José. O sea, Dios estaba con José. Y es tan interesante esta frase porque ¿qué es lo que normalmente la gente piensa cuando sufre? La gente piensa que Dios no está con ellos. La gente piensa que Dios los ha abandonado. Algunos llegan a pensar que Dios realmente no los ama, que no es un Dios tan amoroso como pensamos. Pero esta historia nos testifica que realmente, aún en medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. Y así como en la historia de José, nosotros debemos entender que en esta vida tendremos aflicción, pero aún así Dios está con nosotros. Podemos ver más adelante en la historia de José que él, después de este sufrimiento, él llegó a ser el gobernador de Egipto, el segundo mandatario en todo el imperio de Egipto. Y en esa posición de gobernador, Dios, por su gracia, le dio la oportunidad de estar nuevamente frente a sus hermanos, porque sus hermanos fueron en busca de alimentos hasta Egipto, porque había sequía en Israel. Y es interesantísimo, y quiero que se fijen, por favor, en las palabras de José hacia sus hermanos cuando él se revela ante ellos como José, como aquel hermano al que ellos trataron de asesinar, al que ellos vendieron como esclavo. Esto está en Génesis capítulo 50, versículo 20. José dice las siguientes palabras a sus hermanos. Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál es la idea de esto? Es que en todas las adversidades que José enfrentó, en todos sus sufrimientos, Dios estaba en absoluto control en todo momento y todo fue parte de un plan de Dios. Había un propósito más grande y José lo revela en este versículo. Todo fue parte de un plan de Dios. Quizás los hermanos de José pensaron realmente que ellos quisieron hacerle daño, pero José dice esto fue parte de un plan de Dios. Y testimonios como los de José, tenemos el testimonio de Job, el testimonio del apóstol Pablo, iremos también desarrollando más adelante algunas historias que nos muestran la aflicción del apóstol Pablo, y cómo él pudo superarlas, cómo él pudo afrontarlas y entender que había detrás de todo este sufrimiento un maravilloso propósito de Dios. Y no nos alcanza el tiempo para poder hablar de estos testimonios. En la Biblia hay tantos hombres y mujeres que sufrieron, pero que al final Dios bendijo su obediencia, Dios bendijo su perseverancia y Dios cumplió el propósito por el cual él había permitido estas aflicciones en su vida. Pastor, siendo Dios amoroso, muchas personas, y me imagino que a lo mejor usted lo ha escuchado, ¿cómo es que permite estos sufrimientos? Y yo pienso que tiene mucho que ver con un avance tanto espiritual como también personal. Así es, Ilén. Una de las preguntas más comunes que se hacen los creyentes y también los no creyentes es justamente esta pregunta. ¿Por qué un Dios amoroso y todopoderoso permite que sucedan cosas malas? Es una pregunta que la escucho muy, muy, muy a menudo dentro y fuera de la iglesia. Ahora, yo quiero ser muy enfático en esta pregunta porque desarrollar esta pregunta teológicamente quizás me tomaría mucho tiempo, pero
dando una respuesta clara y breve, la respuesta es de que Dios permite el sufrimiento porque Dios obra el sufrimiento para nuestro bien. Dios mira el sufrimiento como una bendición para nuestra vida. Cuando Dios permite que alguien sufra, Él no está pensando en lastimar a esta persona, o Él no está pensando en hacerle daño a alguien, sino que Él está pensando en hacernos un bien, en darnos algo que necesitamos para mejorar nuestra vida, para formar nuestro carácter, para que cada día seamos más conforme a la naturaleza divina y santa de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme ponerle un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe una situación muy difícil que él tuvo que atravesar, específicamente en 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La situación del apóstol Pablo, él la describe, y fue tan complicada que Pablo dice que lo llevó al extremo de perder toda esperanza de vida. No se describe exactamente cuál fue esta aflicción, cuál fue este sufrimiento, pero sí se nos dice que él llegó a darse o a sentirse en una posición de un hombre que está sentenciado a muerte. Ahora, lo interesante de esta historia es que al mismo tiempo que él describe esto, él también describe la razón por la que él entiende está pasando eso en su vida, la razón por la que Dios está permitiendo que Pablo sufra lo que está sufriendo. Y en el versículo 9 él dice que es para que no confiemos en nosotros mismos, sino para que confiemos en Dios. O sea que Dios estaba permitiendo este sufrimiento en la vida de Pablo, pero había un propósito. Dios realmente estaba bendiciendo a Pablo de tal manera que le estaba enseñando que él debía poner su confianza en él y no en Dios, y no en sus propias fuerzas. Porque es una bendición, es un motivo de dicha, es una bienaventuranza confiar en Dios. Jeremías dice: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Y la tribulación que Dios está permitiendo al apóstol Pablo es precisamente para que él pueda confiar en Dios. El sufrimiento tenía un propósito. Ahora, yo lamento mucho que hoy se le diga a mucha gente que llega a Cristo que si venimos a Cristo se acaban nuestros problemas. Porque eso no es lo que dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar una promesa que se nos diga: si venimos a Cristo, nuestra vida será de color rosa o será algo idílico. De ninguna manera. La Biblia nunca presenta al cristianismo como una vida sin problemas, sino con un Dios que nos acompaña en medio de nuestros problemas. La Biblia presenta así al cristianismo, y esto debe ser una convicción que calme nuestra mente, que calme nuestro corazón, que anime nuestro corazón. El hecho de que Dios tiene en su mano nuestro sufrimiento, y el Dios de la Biblia es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso. Pensemos en algo: cuando Job sufrió y cuando a Job se le arrebató todo, él no dijo: el Señor dio y el diablo quitó. Él dijo: el Señor dio y el Señor quitó. ¿Por qué lo dijo? Porque es interesante esta enseñanza, porque el sufrimiento que ha venido a nuestras vidas, y ya lo hemos sufrido, y el sufrimiento que vendrá, nunca serán
sin un propósito y nunca vendrán sin la providencia de Dios. Absolutamente, absolutamente. Otro relato interesante para poder argumentar bien este tema es, y es un relato conmovedor del apóstol Pablo, él está diciendo y está narrándonos cuando él fue llevado hasta el tercer cielo, y él dice que él vio cosas inefables que realmente le fue prohibido hablarlas y decirlas. Y en ese contexto, él dice lo siguiente, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Y dice, respecto a lo cual ya he orado 3 veces al Señor, que lo quite de mí, y el Señor ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo describe otra situación de angustia que le estaba causando un gran dolor y un gran sufrimiento. Y esta angustia se intensifica mucho más cuando, después de orar al Señor, se le da a entender que el aguijón y el sufrimiento no le va a ser quitado, ni le va a ser removido. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué Dios hace algo así? ¿Por qué hay un propósito en el aguijón? Y el propósito es que Pablo no se envanezca. Es que Pablo no se vuelva orgulloso, porque Dios mira de lejos al orgulloso. Y Dios está obrando en Pablo para que él no se enorgullezca. Entonces, por medio de este sufrimiento, Pablo va a permanecer humilde, va a permanecer más dependiente de Dios, y de esa manera él se parecerá más a Cristo. No olvidemos que el Señor dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miren la frase maravillosa. Yo la leí, no sé quién es el autor, pero decía que un lecho de enfermo a menudo enseña más que un buen sermón. Y es verdad. He tenido la oportunidad en el ministerio de asistir a algunas personas, por ejemplo, con cáncer terminal. Y puedo decir con plena seguridad que lo mejor que le pasó a estas personas, y no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero lo mejor que les pasó a estas personas fue el cáncer. Porque en el cáncer, por el cáncer, estas personas buscaron a Dios, encontraron a Dios, se convirtieron al Señor, recibieron el don de la salvación y de la vida eterna, y realmente esta maldición, esta enfermedad, se convirtió en una gran bendición para ellos, porque ahora estas personas están gozando de la gloria de Dios, ya no están enfermas, ahora están gozando de la gloria del Señor. Yo he asistido a esas personas y me he gozado cuando las he visto entregar su vida al Señor. Nunca debemos olvidar que Dios es soberano, que Dios es bueno. Y sin embargo, la vida es difícil. Está llena de moretones, está llena de quebraduras, de pruebas, de dificultades, de penas, de lágrimas. Sin embargo, me gustaría que esto quede claro para todos quienes nos escuchan en Cristo. Nada por lo que pasamos se desperdicia o no tiene valor, absolutamente nada. El creyente nunca derrama una lágrima en vano, jamás, y nunca sufre sin un propósito. Dios siempre está trabajando en nuestra aflicción, siempre. Los últimos 2 años de mi vida ha sido una temporada llena de pruebas y penas para mi familia y para mí. Después de un tiempo de mi primera entrevista, después de yo volver de la iglesia, después de volver sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, yo volví a mi casa y sucede que unos ladrones entraron a mi casa y se llevaron todo, absolutamente todo. Obviamente eso causó una gran aflicción, no porque necesariamente seamos materialistas, pero nos había costado casi 8 años tener lo que teníamos, y de pronto en 15 minutos llegaron un grupo de personas, pero llevaron todo. Justo al año que había pasado esto, yo había puesto mi auto en un taller porque tenía algunas imperfecciones. Estuve casi 1 mes tratando de conseguir los repuestos y el dinero para invertir en repuestos, y el día que lo saqué de mi taller,
fui a la iglesia, a una reunión de oración. Saliendo de la reunión de oración, yo llevaba a dos niñas y a mi hija hasta su casa, y de pronto en un lugar, mientras yo iba, mi carro comenzó a arder en llamas. Literalmente, mi auto se encendió con nosotros dentro del auto. Mi hija, ¡guau! Pues yo realmente entiendo y he vivido y puedo testificar lo que estoy diciendo en esta mañana o en esta tarde. Realmente nunca, yo nunca imaginé que eso podía pasarme, nunca imaginé. Y muchas cosas más, depresión, enfermedad, escasez, y bueno, cosas muy difíciles. Realmente nunca había imaginado que la vida como pastor, como esposo, como padre, como amigo, me llevaría constantemente al final de mis propias fuerzas y de mis recursos. Realmente nunca me imaginé que el Señor traería tantas lágrimas a mi vida, así como nunca imaginé que Dios podía obrar tanta bendición en mi vida a través de ese sufrimiento, porque no entendí lo que pasó en ese momento, pero lo entiendo ahora, y ha sido maravilloso pasar lo que ha pasado ahora. Me gozo en las tribulaciones, ahora me gozo en lo que ha pasado, y podemos ver a muchos creyentes a través de todos los siglos que afirman que Dios usa los tiempos difíciles para acercarnos a Él, definitivamente, para darnos verdadera felicidad y para construir dentro de nosotros una mayor semejanza y dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿qué mensaje le podemos dar a la audiencia para que ellos entiendan la importancia de lo que acabas de compartir a través del transcurso del programa, que el sufrimiento no es algo que nos va a quitar la esperanza, que nos va a quitar las fuerzas para seguir adelante, sino que esas fuerzas son generadas por Dios y a través de Dios, y que Dios sí nos vuelve a esperanzar y a dar esa paz de ese que si tenemos que volver a empezar, podemos hacerlo. Si tenemos que volver a construirlo, podemos hacer. Si tenemos una circunstancia muy difícil de salud familiar, que Dios nos puede asistir y nos puede ayudar en todo momento. Yo creo que lo primero que yo le diría a una persona es que tenemos que tener claro algo en nuestra vida. Como dije al inicio de la entrevista, este mundo está corrompido y el sufrimiento toca la puerta de todos. Todo creyente o se está preparando para la tribulación futura o la está soportando actualmente. Y en este tiempo de pandemia realmente hay mucho sufrimiento. Por eso creo tan pertinente abordar este tema ahora en esta época. Pero algo que no debemos perder de vista es de que como cristianos debemos entender que el sufrimiento va junto con la fe cristiana. No es algo raro, dice el apóstol Pablo, no es algo raro, no es extraño, es parte del cristianismo. Jesús dijo que en este mundo íbamos a enfrentar dolor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vio una promesa de Dios para todos los creyentes. Romanos 8:28, un texto tan conocido y de tanto consuelo para el cristiano, para el creyente en medio del sufrimiento, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo sé que, y soy muy honesto, esta es una de las promesas más grandiosas para el cristiano, pero al mismo tiempo uno de los versículos más difíciles de creer en toda la Biblia. Es una promesa hermosa, pero nos cuesta creer en esta promesa, porque no podemos negar la realidad de que el sufrimiento existe. La Biblia y la experiencia lo evidencian. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, o él nos está diciendo, que son parte del plan de Dios para nuestro bien. Son parte del plan de Dios para nuestro bien. El apóstol Pablo
no está diciendo que esta es una promesa de que vamos a entender por qué es que Dios todopoderoso y amoroso, pudiendo impedir que nos golpeen las tragedias, Él lo permite. De ninguna manera. Pablo no está diciendo que vamos a entenderlo. Todos conocemos casi el texto de Isaías, Dios diciendo: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, son más altos. Pero lo que sí está prometiendo el Señor es que Él va a usar todas las cosas, incluido las tragedias, para el bien de cada uno de sus hijos. Él es soberano. Debemos entender lo que significa la soberanía de Dios y debemos confiar en que nuestro Dios envía a nuestras vidas los sufrimientos porque son necesarios y porque realmente nos convienen. Conozco a muchas personas para los cuales una tragedia personal ha sido el comienzo de un viaje de regreso a Dios, un viaje maravilloso de vuelta a Dios. Entonces, el sufrimiento, por más que duela en ese momento, tiene un propósito. Y hay una ilustración que me gusta muchísimo. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos viajado en avión, hemos tenido esa oportunidad, pero en muchas ocasiones que me ha tocado viajar a otra ciudad y he tenido que hacerlo en avión, he visto algo muy particular. Algunas veces, cuando voy al aeropuerto, todo está nublado, a veces incluso está lloviendo, hay tormenta eléctrica, uno tiene cierto temor, todo está gris y uno se sube al avión y el avión despega, ¿verdad? Pero cuando el avión se eleva por encima de las nubes, es maravilloso ver que el sol está brillando. Ahí está el sol, sigue brillando en todo su esplendor. Y cuando descendemos a veces para aterrizar, a veces nuevamente el lugar donde llegamos es gris, es tenue, y a veces llueve nuevamente. ¿Qué trato de decir? Que así como el sol brilla siempre por encima de las nubes, así exactamente podemos tener la certeza de que Dios está allí con su bondad, con su poder, con su gracia, con su amor. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, Dios está siempre allí. Quizás las nubes negras no nos dejan ver el sol, como a veces algunos problemas no nos permiten ver el amor de Dios, pero tengamos la plena certeza, Dios está allí y está brillando y está ardiendo con todo su poder y sus promesas siguen firmes. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no ha cambiado como el sol no cambia cuando está lloviendo. El sol sigue siendo el sol, sigue radiando todo su esplendor, y Dios sigue siendo Dios cuando nosotros estamos en medio de la dificultad. Lo que tenemos que hacer es mirar a Dios. No mirar solamente el nubarrón, sino mirar dónde también, dónde está el Señor. Por encima de las dificultades está nuestro Padre Celestial para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos. Y todo lo que sucede, como dijo el apóstol Pablo, tiene un propósito. Y siempre el propósito es bendecir nuestras vidas. Gracias, pastor. Muchas gracias por este tiempo. Has desglosado enormemente el tema del sufrimiento y yo creo que hemos abarcado muchas áreas de la vida en los seres humanos. Yo quisiera que le pudieras compartir a la audiencia el contacto de cómo pueden ellos accesar directamente a su persona. Y Leigh, muchas gracias. Realmente es un tema tan, tan maravilloso que uno se queda con las ganas de seguir hablando, ¿verdad? Solamente quiero terminar con algo antes de ofrecer esta información. Y quiero citar solamente un versículo bíblico, por favor, permítanmelo y perdónenme por el abuso, pero hay un texto de Job en el capítulo 23, versículo 10. Él dice: mas él me conoce, hablando de Dios, mas él me conoce, me probará y saldré como oro. Qué alivio es que Dios nos conozca, que Dios conozca nuestro camino, que Dios conozca nuestra vida. Es una verdad consoladora. Dios conoce
el camino por el cual andamos, todas las circunstancias que atravesamos, tu vida y mi vida, no es indiferente hacia Dios. Él conoce nuestro camino. Y Job dice, Él me probará. Es necesario que Dios nos pruebe. Si solamente fuésemos más conscientes de esto, realmente aceptaríamos y afrontaríamos las pruebas de una manera que se convierte en una gran bendición para nosotros. Todos los hombres a lo largo de la Biblia fueron probados. Abraham fue probado, José fue probado, Jacob, Moisés, David, todos fueron probados. Pero lo más hermoso de esto es que Job dice, él dice cuál es el resultado de esa prueba. Dice, saldré como el oro. Job no dijo, me probará. Perdón, Job dijo, me probará y saldré como oro. No dijo, me probará y tal vez salga como oro. Espero salir como oro. No. Él con plena confianza dijo, saldré como el oro. Y nosotros debemos saberlo, porque nunca el propósito divino puede fracasar. La promesa bíblica es seguro, como el salmista dijo, Dios cumplirá su propósito en mí, Dios lo cumplirá en ti. Ha sido un gusto. Estamos ubicados en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Mejores Días. Mi correo de contacto es stanleyrojas6@hotmail.com y mi número de celular es 61867771 y el código para Bolivia es 591. Gracias, pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mejores días están por delante. Le damos gracias al Dios por la vida del pastor, porque ha traído un ensanchamiento, un conocimiento y nos ha traído paz. Nos ha dado la posibilidad de entender que las pruebas sí son difíciles, no son fáciles y nadie las quiere, obviamente, pero si las tenemos que pasar, acuérdense que si tenemos fe en Dios y confiamos en Dios y descansamos en Dios, sabemos que Dios las va a usar, pero para nuestro bien, no para nuestro mal. Y que todas las circunstancias tienen un periodo de tiempo, no son para siempre. Es un tiempo que Dios permite ciertas cosas y es un momento para nosotros, pues, unirnos más a Dios y depender mucho más de Dios para que nos ayude a transitar a través de esa situación. Los bendigo, los amo como siempre y los espero la semana entrante, porque sabemos que cuando aprendemos de la palabra de Dios y conocemos más y le ponemos más sentido a las situaciones trayendo estos temas tan importantes, pues en eso podemos nosotros aprender y poder también pensar, analizar las cosas y no apresurarnos hacia ellas, sino tener la paciencia y la cautaleza de dejar a Dios obrar en nuestras vidas. Bye bye.